Es indudable que el Paraguay, al igual que otros países americanos, recibió del viejo mundo, principalmente en el siglo XIX, innumerables danzas europeas que se bailaron en los salones de la capital y otras ciudades. Este primer paso de aceptación sirvió como puente para que más tarde se difundiera en el ámbito popular. Este movimiento produjo transformaciones de naturalezas distintas, motivadas ya por simplificación, fusión o por creación de nuevas formas coreográficas. Un hecho palpable fue que cada grupo regional, en su asimilación, no mantuvo la forma originaria de aquellas danzas, sino que les imprimió pequeñas características propias de la zona. Es por ello que encontramos una misma danza con versiones distintas en las diferentes regiones. Muchas de las danzas europeas conservaron sus nombres luego de este proceso de descenso al área popular, pero sus coreografías fueron modificadas sustancialmente. El elemento cosmopolita se halla presente en las formas. Tenemos en nuestras danzas figuras internacionales conocidas como cadena, molinete, reverencia, formaciones de filas paralelas, círculos, cuadrillas, como también pasos de vals, mazurca, saludos y otros movimientos. Por encima de la forma se produce luego en nuestro país la adaptación o recreación local, es decir, que con figuras foráneas y la creación de otras nuevas a inspiración de aquellas, el pueblo les imprimió su característica propia, su sello peculiar, sus costumbres, su expresión, sus movimientos, le dio nueva fisonomía, modelando una obra nacional. Y ahí nació lo nuestro, lo paraguayo. Era la vibración y el sentir del pueblo. Así se originaron nuestros bailes folclóricos, que fueron transmitiéndose en forma espontánea de generación en generación. Actualmente, muchas de nuestras danzas están extinguidas como expresión folclórica, porque el pueblo poco o nada los practica. Ahora las llamamos danzas tradicionales, ya que ellas constituyen danzas nacionales y son las que por su gran popularidad perduraron más tiempo en el repertorio del pueblo. Ellas están difundidas en las escuelas de danzas, que deben conservar sus coreografías auténticas con todas sus características. Pido encarecidamente a todos los profesores de danza, docentes de escuelas y a todas las personas que transmiten nuestras danzas que enseñen con la responsabilidad que la tradición requiere, sin tergiversaciones, para que mantengamos correctamente las hermosas danzas que nos legaron nuestros antepasados.